We're back in Madrid, the Spanish capital. I've got my partner in crime here with me, Rodrigo Fais, because Rodri, we're going to talk about somebody pretty cool. Marcos Llorente plays for Atletico Madrid. If you don't know him, get to know him, as we're about to right now, because he's super healthy. We'll just leave it at that. But he's kind of become like this cult figure in terms of health here in Spain, hasn't he? Yeah, the thing is that, you know, all society, all the supporters from Atletico Madrid and some other teams around Spain, and even some footballers of other teams, are focused on Marcos Llorente because he's one of the main figures of healthy food. And that's why we're here. I tried this twice. It's amazing. And that's why I want you, Alexis, to try the food here. He's promised that I won't just be eating leaves, so we're gonna go in and find out. Marcos, oye, muchas gracias por la invitación, por venir aquí a tu restaurante. Joder, esto mola mucho, ¿eh? Un placer que estéis aquí. Mira, esto yo te lo dije, que esto, este tío, aparte de ser buen jugador, es un muy buen emprendedor, ¿eh? Sí, eso veo, eso veo. ¿Cómo vino esta idea de crear este restaurante? Porque, bueno, siendo futbolista profesional, tienes casi toda la semana ocupado, ¿no? Bueno. Más o menos. Las tardes las solemos tener libres. Y bueno, esto empezó un poco cuando yo jugué en el Alavés, cedido, pues tuve un compañero que tuve una relación muy, muy grande con él, que se llama Ibai Gómez, que es uno de los socios aquí. Y bueno, siempre pensamos en montar algún restaurante saludable porque es lo que hacíamos día a día, lo que comíamos día a día, y dijimos, joder, a veces nos apetece salir a cenar fuera y no encontramos un sitio saludable en el que estar a gusto. Y bueno, pues esa idea se quedó un poco en el aire, porque al final montar un restaurante no es fácil y nosotros no teníamos ni idea. Y bueno, pues pasaron los años, yo ya, bueno, nos separamos de equipos y justo conocimos al chef que por Instagram pues empezó a hacer famoso. Y le conocimos y pues ya la idea la veíamos un poco más cerca, y justo también conocimos pues a Marino, que es el cuarto socio y que es un poco el que puso todo patas arriba para formar esto, para crear esto. Y pues un día nos cogimos el AVE, Marino y yo, nos fuimos a Villarreal, que es de donde es el chef. Le conocimos, nos presentó todos sus platos, las cosas que hacía, y pues en verano de 2019 abrimos esto, y bueno, pues ya tenemos cuatro y vienen otros cuatro, así que muy contentos. Yo te voy a decir, Alexis, una cosa que creo que es lo que diferencia, porque ahora estamos en una moda, en un mundo, ¿no?, que todo es sano, todo está muy bien, muy fit, pero que te cuente un poco cuál es la diferencia respecto a esos restaurantes, porque si hay un restaurante fit y saludable, es este. Sí, al final hay que separar un poco lo fit de lo saludable, porque muchas veces lo fit no es saludable, porque al final lo fit es que no engorde, que lleve pocas calorías, y ahí se meten unos ingredientes que a lo mejor no son del todo saludables, por lo que creemos nosotros. Entonces aquí pues un poco era, la idea era hacerlo todo sin gluten, como es. Y pues al final alimentos cercanos, sencillos, simples, y pues de todo eso nació Naked. Y hablando del menú, ¿cómo crearon el menú? Porque veo, bueno, cuando digo comida saludable solo estoy pensando en ensalada, pura ensalada, lechuga nada más. Sí. Pero ahora veo que hay pasta, pizza, hamburguesas, donas, donakes. Sí, eso fue una de las cosas que queríamos romper, ¿no? Porque la gente tiene esa creencia de que comer saludable, pues lo que has dicho tú, ensaladas, un poco aburrido, pescado y demás. Y al final no es así. Tú te puedes comer una pizza saludable, te puedes comer un gofre saludable, te puedes comer una galette saludable. Y eso es un poco lo que queríamos inculcar a la gente, que puede salir a cenar, cuidarse y disfrutar de la comida. A mí lo que más me gusta, Marcos, es que aparte de este mensaje que lanzáis a la sociedad en general, que creo que es un mensaje muy divulgativo, muy didáctico, del cual la gente puede aprender, es que también muchos compañeros tuyos se están uniendo a esta moda. Yo he hablado con muchos compañeros que se han enfrentado a ti y dicen, joder, es que Marcos, Ibai, lo están haciendo genial, y ellos también son consumidores, que no sé si eso te llega a extrañar dentro de un mundo en el cual os cuidáis tanto, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya hay algún futbolista que va a entrar en alguno de los restaurantes nuevos que vamos a abrir. Por ejemplo, Gerard de Blofeu va a entrar, Iborra, en el que vamos a abrir por allí cerquita, por Valencia, va a entrar también.
y al final pues los futbolistas les gusta esto y lo que digo yo, que al final la carrera del futbolista pues depende de la suerte que tengas con las lesiones, acaba antes o después, pero a los 35, 37 años ya va terminando y hay que buscar tanto como una otra fuente de ingresos, como también yo creo que es más importante todavía una fuente de, como de entretenimiento, de trabajo, porque al final creo que una persona si pierde sus sueños, sus metas, si ya no tiene objetivos, pierde el rumbo de su vida. Entonces al final nosotros, por eso los futbolistas o deportistas, hay algunos que entran en depresión cuando se retiran, porque ya se les acabaron los objetivos, las metas, los sueños. Entonces creo que esto es algo importante también para nosotros. Y bueno, hablando de la comida de nuevo, que es lo más importante. Bueno, hablando de la comida de España, es una de las comidas, o sea, más, bueno, para mí, más favorita de todo para el mundo. También. Pero, claro, pero puedes meter como un poquito de los sabores de España con esta comida así saludable también. Sí, bueno, al final el aceite, que lo tenemos muy bueno aquí, el jamón, al final aquí metemos un poco todos los ingredientes naturales de la tierra, por así decirlo, y pues lo hacemos de una manera saludable, cocinándolos de una manera que sea saludable para todos. Y te digo una cosa, yo alucino, porque a ver, yo vivo aquí en Madrid y al final pues tres veces al mes como aquí. Y yo alucino porque tenéis unos postres que saben a postres normales, sí, pero que son naturales 100% y que no tienen ningún tipo de azúcares añadidos ni cosas raras, que creo que es un valor añadido que no se tiene en cuenta muchas veces, ¿no? Sí, eso intentamos decir tampoco, que magia no hacemos, que no pueden saber igual que los donuts que todos conocemos, pero que creo que hemos logrado un sabor que a la gente le gusta, le encanta y sobre todo eso, que al final pues están endulzados pues o con dátiles o con la propia fruta y bueno, creo que eso es algo importante de recalcar. Y comer así, o sea, y también mantener ese sabor y toda la riqueza de esto, ¿quieres, no sé, como cambiar la forma de comer de, no solo de atletas o profesionales, pero también de, por ejemplo, mí? Sí, yo creo que es algo fundamental y bueno, yo creo que con... ¿Vamos a salir con abdominales? Bueno, para eso hay que entrenar luego después de comer. No, no con la comida, vale, pero yo creo que la gente ya se está como tomando conciencia de que hay que cuidarse más, sobre todo con esto del COVID que ha venido, pues yo creo que la gente ya está tomando conciencia y al final es una parte fundamental de la vida, el alimentarse bien, como el hacer deporte, creo que son pilares que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, hablando de ti, tu estilo de vida, pero esto también es parte de tu familia, ¿no? Me han dicho cuentos de tu papá que lo llama, no sé qué, la lechuga, algo así. Háblame un poquito más de esto y desde cuándo empezaste a comer así, de saludable, siempre. Pues por suerte, en mi casa siempre hemos comido bien, gracias a mi padre, como has dicho. En casa siempre hemos tenido buena alimentación y es por eso que al final hoy en día me he animado a abrir este tipo de cosas, porque lo llevo haciendo desde que nací, es algo que creo en ello ciegamente y bueno, pues por suerte, que yo siempre lo digo, que es un privilegio pues tener un padre o unos padres que desde pequeños pues te hayan alimentado así. En ese aspecto, por ejemplo, para descansar, que hablábamos antes un poco los temas de estar en casa, tranquilo, relajado, ¿cómo tiene que descansar un futbolista de élite? ¿Cómo descansas tú, por ejemplo? Bueno, yo tengo la suerte también que de momento no tengo hijos, que bueno, que eso es una parte fundamental, sí, pero por la noche duermen igual que nosotros. Entonces, bueno, pues intentar cenar pronto, acostarse prontito y bueno, yo en mi caso duermo 8 horas y media, 9, cada día, soy dormilón también, tengo que decirlo. No me echo siesta nunca, también lo digo, porque si no luego por la noche me dan las 2, las 3 y no me duermo. Pero creo que dormir por la noche y sobre todo pronto, porque no es lo mismo dormir 8 horas y dormir las de 12 a 8 que de 4 a 12, no es lo mismo, aunque duermas las mismas horas, creo que eso es fundamental. Pues nada, y ahora que habéis venido vosotros aquí, pues os voy a enseñar mis platos favoritos y un poco lo que se come aquí. Qué buena. A ver, ¿esto qué es?
Esto es la galette ibérica, o sea, perdón, la galette de huevo y aguacate, tenemos la ibérica también. Esta es mi favorita o mi plato favorito. ¿Esta? Sí. ¿Y cómo se hace la masa? La masa lleva, si no recuerdo mal, está hecha de trigo sarraceno, que es sin gluten obviamente, como todo aquí, y luego lleva el aguacate, el huevo a la plancha, el tomate y nuestro pesto por encima. Y esta también es mi ensalada favorita, que me parece muy completa, por eso la suelo tomar siempre, que bueno, lleva pollo mechado, boniato, la lechuga, espinacas, canónigos, huevo a la plancha, aguacate y tomate. Ensalada, existe una ensalada Está todo bueno. Con esto se puede comer ya, la verdad. Entre la cantidad y lo bien repartido que están pues, los hidratos, las grasas y la proteína. Tiene de todo. Tiene de todo y con esto, bueno, yo porque tengo la barriga, la barriga grande, pero las personas normales suelen comer con una de estas. total. ¿Quieres probarlo? Course. Tú no has desayunado tú, ¿no? No, nada. Estoy doing intermittent fasting. Yo esta la conozco, porque la probo mucho. ¿La ensalada? Sí, la de pollo mechado es muy, muy top. ¿Cómo que se llama? ¿Yo de ensalada de pollo mechado. ¿Pero yo solita? Oh my gosh, no, también. Prueba. Yo voy a probar la galette que no la he probado, ¿vale? A ver, primero tú porque quiero ver tu reacción. Oh, wow. Claro. Yo también. Por si acaso tengo aquí el cuchillo, por si acaso la reacción. Ya que sabes que soy del Manchester. Lo meto, ¿verdad? Por aquí debajo. Un poquito de todo, hay que poner un poquito de todo. Sweet potato. Es boniato. I love sweet potato. ¿Cómo se dice en español? Boniato. Boniato. O batata también, ¿no? Okay. Bien. El pollo. Está rico, ¿eh? Claro. Chef's kiss. Well done, chef. Y ahora, ¿no? A ver, vamos a probar esto. Claro, la galette es que tú ten en cuenta que son ingredientes naturales y que al final lo mezclan con los sabores habituales, pues eso, los más mediterráneos, con la influencia del chef Bosquet y todo eso, y están, pero geniales. Y yo que no me gustan las ensaladas, obvio, pero esto sí. Es que las ensaladas que se hace la gente en casa suelen ser un poco sosas, porque esto requiere tiempo si te lo haces. ¿Cómo comer un? ¿Y a qué hora es el desayuno? ¿Desayuno? Yo no desayuno. ¿Nada? Bueno, desayuno quiere decir cuando rompes el ayuno. Entonces, yo lo rompo a la hora de comer, a las 2. Entonces, yo como a ¿de la tarde? Sí, yo como a las 2 y luego ceno a las 9. Hago esas dos comidas al día y entreno en ayunas con el equipo. ¿Y a las 2 es como un plato un poquito más fuerte? Sí, a las 2 pues, vienes con hambre, además después de entrenar. Claro. Y la verdad que me siento con una felicidad en la mesa que no me la quita nadie. Este es el momento en el que el cuerpo le pide a Alexis y a mí un postre. Vino. ¿Cómo que sí, no? Sí, un postre ¿cómo también. Que no? Si estás todo el día pidiendo postre, digo, oye, ¿por qué no tal? Como estamos en España. Sí, postre es lo que más me gusta. Claro. ¿Y este postre? Como a la mayoría de la gente. Claro, porque al final te puedes cuidar mucho, pero de repente llega el postre y pasa lo que pasa. A mucha gente le apetece siempre ese toque dulce final que a mí también aunque me cuide no la vez sí por ahí sí bueno suelo meterle también alguna vez fruta de postre vale, que sí. Me da ese toque dulce aunque no sea un dulce voy a hacer el honor de sí pero si no nos vamos a pegar así que mejor que repartas tú y este es el donaked de chocolate blanco, así, por así decirlo, porque obviamente no lleva chocolate blanco y nada. ¿Y cómo lo haces entonces? Porque no tiene mantequilla, nada de azúcar, nada, algo así. Nada. Mantequilla, nada. Y quiero que pruebes esto porque no lleva mantequilla, azúcar y a ver a qué te sabe. Güey, tú también. Claro, no, yo lo voy a probar ahora, pero primero tú. Primero tú y te observamos. No. A ver. Oh, yeah. That one. A ver. Yo esto nunca lo he probado, ¿eh? ¡Oh, ay, good! No se acerca ni nada, me está encanta. Está conseguido sabor, ¿no? Mm-hmm. Está buenísimo, tío. ¿Cómo lo hacen? Si no tiene chocolate. Recetas del chef. Chef. Está buenísimo. Chef's kiss. Thank you very much for watching ESPN FC on YouTube. For more highlights, analysis, and exclusive content, be sure to subscribe.